5, 4, 3, 2, 1. This is rolling in the deep. Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos. Y en el segundo vídeo que subo en el canal en el día de hoy, el primero os lo dejo por aquí arriba. Este va a ser un poco la continuación de ese vídeo. Voy a seguir hablando de los temas financieros que ha presentado Microsoft en el día de hoy que afectan a la división de Xbox. En el vídeo de esta mañana, como los que lo habéis visto ya lo sabréis, he hablado del tema del Game Pass. Un Game Pass que ha declarado 10 millones de usuarios que han contratado el servicio en algún momento a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Y en el vídeo de esta tarde voy a hablaros del Xbox Live, un Xbox Live que ha declarado lo siguiente, como podéis ver en pantalla, ha declarado 90 millones de jugadores al mes, como usuarios activos. Y hay mucha gente que en el vídeo anterior, que os dejaré al final y habéis visto en la pestañita, pues se preguntan cómo es posible que tenga 90 millones de usuarios al mes, que si ha superado a PlayStation en número de usuarios al mes y que si Xbox tiene pagando 90 millones de usuarios este servicio. Cuando la realidad es que no, repito, no. Y voy a aclararlo. Porque yo soy usuario de Xbox, tengo dos Xbox, una Fat y una Slim, y soy usuario del Game Pass. Pero ante todo, lo que me gusta es la verdad. Y la verdad solo es una, la que os voy a plantear en el vídeo de hoy para que entendáis por qué Xbox tiene 90 millones de usuarios haciendo el uso del Xbox Live todos los meses, ¿de acuerdo? Y voy a hablar de PlayStation Network para que entendáis la comparación, para que entendáis la diferencia entre uno y otro y a qué se debe los 90 millones de usuarios que tiene Xbox Live y los más de 90 millones de usuarios que tiene PlayStation Network. Y lo voy a explicar en el vídeo de hoy, ¿de acuerdo? Y para ello voy a tomar como base esta noticia. La noticia que dice Xbox Live registra 90 millones de jugadores al mes, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuando la noticia dice que Xbox Live registra 90 millones de jugadores al mes, es porque según los datos que ha dado Microsoft en la conferencia a los, entre comillas, inversores, en los datos financieros de este trimestre, han hablado de que a día de hoy, Xbox Live, como podéis leer aquí, reúne a unos 90 millones de jugadores en línea, los cuales disfrutan de títulos como Gears 5, Halo, Sea of Thieves, etcétera, etcétera, etcétera. Y a toda esa lista de juegos que acabamos de leer, hay que añadirle el producto estrella de Microsoft, que es Minecraft, que como podéis ver en la propia web de Microsoft, ellos están promocionando para que lo juegues con Xbox Live. Como podéis leer aquí, Minecraft mola más con Xbox Live. Xbox Live abre mundos de nuevas posibilidades para tu experiencia en Minecraft y hace que sea más fácil jugar con tus amigos en cualquier dispositivo, incluidos los teléfonos móviles y tabletas, unos dispositivos que hacen el uso del Xbox Live gracias a este tipo de videojuegos. Con lo cual, el tema de videojuegos como Minecraft principalmente ayuda muchísimo a que los usuarios recurrentes de estos 90 millones de personas que llegan a Xbox Live todos los meses, lleguen a través de videojuegos como Minecraft. ¿De acuerdo? También disfrutan de un ecosistema de gran calidad. Microsoft lleva confiando en el Xbox Live desde hace muchos tiempos, desde la primera Xbox, y han ido mejorando año tras año hasta ofrecer una experiencia en línea de confianza para los usuarios. ¿De acuerdo? Pero ahora bien, ¿qué es lo que utiliza Xbox para contabilizar estos 90 millones de usuarios? Pues todos aquellos servicios que tengan algún tipo de relación con el online de Microsoft. Todo aquello que te sirva para jugar a los juegos, comprar los juegos, promocionar los juegos, hacer streaming de los juegos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué incluye? Pues incluye todas las videoconsolas de Xbox que a día de hoy puedan hacer uso del servicio de Xbox Live, tanto de actual generación como anteriores. También incluye teléfonos móviles, desde los cuales puedas acceder a la plataforma de Xbox Live.
También incluye el tema de todos los PCs que hay en el mundo que puedan hacer uso y disfrute de los juegos de Xbox, incluido aquellos que compren juegos en plataformas como por ejemplo Steam. Y por último, incluye una cosa que nadie destaca en los medios, pero que es una de las claves del por qué tiene 90 de millones de jugadores recurrentes todos los meses, que es que desde hace algún tiempo, desde que compró Microsoft Mixer, que si no sabéis lo que es Mixer, Mixer es la plataforma de streaming de Microsoft, la cual está vinculada al Xbox Live y a la plataforma Xbox, en las cuentas de Xbox Live se incluyen los usuarios de Mixer. ¿Y esto por qué lo sé? Pues porque en la propia página de Xbox, como podéis ver aquí, esta es la página de Xbox Live en España, con la URL xbox.com/es-es/live, o lo que es lo mismo, la sección de Xbox Live en la página web de Xbox en España y también en el resto del mundo, y habla de Xbox Live, Xbox Live Gold, que es la parte de pago de Xbox Live, habla de Mixer, habla del Play Anywhere de Xbox, en el cual puedes jugar a juegos en Xbox One o en PC, y habla de la experiencia en PC, teléfono móvil, ¿de acuerdo?, en un área de esta sección de Xbox Live. Con lo cual, puedes crear mundos, por ejemplo, en Minecraft, en Windows 10 y en tu teléfono móvil. Y esta experiencia de teléfono móvil, tablet, ordenador, el tema de videoconsola y Mixer, hace que toda la experiencia de Xbox Live sea completa. Y todo esto incluye a todos los jugadores y todos los usuarios de todos estos servicios que mensualmente están utilizando estos servicios. ¿Y cuántos usuarios hay de Xbox Live en PC y cuántos usuarios hay de Xbox Live en videoconsola? Eso no se sabe, porque Microsoft no da los datos. Microsoft no divide entre usuarios de PC, de videoconsola y usuarios que se han registrado a través de móvil. No lo incluye. Pero lo que sí que dio Microsoft hace algún tiempo son los datos de Mixer. Mixer, como podéis ver aquí, según datos de enero del 2019... Mixer, técnicamente, tenía unos 20 millones de usuarios activos. Como podéis leer aquí, Mixer en enero del 2019 dijo que había anunciado el servicio o el equipo de Xbox que el servicio estaba en el alza o al alza. Y esto que se contrasta con los datos facilitados, que son unos 20 millones de usuarios activos que usaban esa plataforma. Una cifra que a día de hoy sigue creciendo. ¿De acuerdo? Y estos son datos del año 2019, que si nos fuéramos a datos del 2020 que no tenemos, sacaríamos datos incluso mayores y más con el tema del confinamiento, etcétera, 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 que no quiero volver a repetir, porque eso le afecta a Xbox, a PlayStation, a Nintendo y a todo hijo de vecino, ¿de acuerdo? Sobre todo relacionado con el tema de los videojuegos. Con lo cual, los datos de Mixer, si son 20, 25, 30 millones de usuarios todos los meses conectándose a Mixer, suman para el Xbox Live como usuarios activos. Y esto es algo que Xbox, evidentemente, utiliza para que los números del Xbox Live sean más espectaculares. Porque si a los números del Xbox Live le restáramos los usuarios de Mixer, serían menos espectaculares. Esto lo entiende todo el mundo, pero es que esto es lícito que lo haga Xbox. Porque ese servicio, Mixer, es un servicio de Xbox que sirve para conectar la consola a internet o para hacer streamings de los videojuegos. Y que para la gente que quiera ver esos streamings de esa gente, pues se tenga que vincular al Xbox Live, ¿de acuerdo? Con lo cual, son usuarios de Xbox. Y es completamente lícito. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que si lo comparamos con PlayStation, PlayStation no tiene algo así. ¿PlayStation qué tiene? Pues PlayStation tiene PlayStation Now, o en este caso, PlayStation Network. PlayStation Network es la plataforma equivalente a Xbox Live. Una plataforma que no es de pago tampoco, porque tenéis que entender que Xbox Live es gratuito y Xbox Live Gold es de pago. Pues aquí se está hablando de 90 millones de usuarios de Xbox Live, que incluyen los del Gold, pero que no son todos los del Gold los 90 millones, porque como hemos podido ver ha incluido Mixer. Y en el caso de PlayStation, tres cuartos de lo mismo. Estos más de 90 millones de usuarios activos que declaró PlayStation a principios de este año, o a principios del año 2019, ¿de acuerdo? Esto, técnicamente, no son gente que está pagando los servicios.
esto del plus no todo el mundo lo está pagando, con lo cual estos 90 millones de usuarios activos mensuales no están pagando a PlayStation. Pero aquí hay una ligera diferencia, que es la siguiente. Al igual de que en Xbox, Xbox incluye todas las videoconsolas que se puedan conectar a Xbox Live, tanto de esta generación como en anteriores, en el caso de PlayStation Network hace lo mismo. Se incluyen los usuarios que utilizan la conexión de otras plataformas como PlayStation Vita, PlayStation 3 e incluso PlayStation Now. Al igual que hace Xbox Live con el Game Pass, con las videoconsolas antiguas, el PC, etcétera, etcétera. ¿Pero qué diferencia hay aquí? Que quitando el tema de PlayStation Now de la gente que lo tenga contratado en un PC, que habrá gente que tenga contratado el PlayStation Now en el PC, los usuarios de PlayStation Network en PC son mucho menores que los de Xbox Live, porque Xbox Live tiene una plataforma sólida en el mundo del PC donde la gente compra juegos para PC. En cambio, PlayStation Now en el mundo del PC tiene una presencia mucho más discreta, porque solamente tiene presencia con el PlayStation Now. Ahora bien, lo que no tiene PlayStation Network con comparación con Xbox Live es una plataforma de streaming que le sirva para aumentar las cifras de los usuarios dentro de estos recuentos, porque de los 90 millones de usuarios de PlayStation Network, ninguno es por una plataforma como Mixer, como Twitch, como YouTube, como ninguna, porque PlayStation no la tiene. Con lo cual, estos 90 millones de usuarios vienen principalmente de usuarios que han contratado o están en este servicio gracias a sus videoconsolas, como podéis leer aquí. Algo que, como digo, en el tema de Xbox no podemos decir que sea igual, porque en Xbox están las videoconsolas de todas sus generaciones, el PC, los teléfonos móviles y el tema de Mixer. Algo que ayuda a que las cifras sean mayores que otras plataformas como, por ejemplo, PlayStation Network, ¿ok? Con lo cual, la comparativa es un poco desigual, porque Xbox ha hecho muy bien su trabajo, ha contratado un montón de servicios alrededor del Xbox Live, compró la plataforma de Mixer por una cantidad de dinero muy grande para poder hacer el tema del streaming de los videojuegos, algo importante para la plataforma de Xbox, y evidentemente todo eso suma, pero cuando lo comparas con PlayStation Network, la diferencia es bastante abrumadora. ¿Por qué? Porque Xbox necesita un montón de servicios que tengan relación directa e indirecta con los videojuegos, como la plataforma de streaming de Mixer, mientras que PlayStation Now lo único que hace uso es de sus videoconsolas. Con lo cual, quitando un poquito lo de PlayStation Now en PC, la comparativa es un poco injusta. ¿Por qué? Porque Xbox Live utiliza el PC, los móviles, es el Mixer y el tema de Game Pass y el tema de las videoconsolas. Muchos más puntales donde sustentar esos 90 de millones de usuarios al mes que tiene esa plataforma. Una plataforma la cual, evidentemente, no parará de crecer gracias a todos estos servicios. Pero que en comparación con la de PlayStation Network, como hemos podido ver en el vídeo de hoy, pues es un poco, como digo, desigual, ¿ok? Y digo esto y lo hago público en este vídeo para que todo el mundo lo entienda, porque mi función dentro de YouTube es explicar las cosas, para que todo el mundo esté bien informado, para que nadie caiga en el error de cometer actos los cuales son llevar a falsos testimonios a la gente. Porque si tú te vas fuera del mundo loco de YouTube a explicar de que PlayStation Network y Xbox Live están empatadas en usuarios, porque técnicamente más o menos están empatadas en usuarios, en 90 millones de usuarios al mes, hay que entender de dónde vienen esos 90 millones de usuarios únicos o recurrentes al mes por parte de una y otra plataforma, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ponedme en los comentarios, como os digo siempre, desde la educación y el respeto. Esto es simplemente una explicación. Si te gusta bien, si no también, yo no puedo cambiar las cosas, son como son, y así te las he explicado. Y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que nos separe de esta locura de YouTube, la cual estoy viendo entre más y haters, que a veces no nos dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima!